Examen escrito de cosmetología. Preguntas y respuestas. Coloración del cabello. Parte 1. La capa del cabello que le proporciona la mayor parte de la resistencia y la elasticidad es... A. La corteza. B. La cutícula. C. El folículo. D. La médula. La respuesta correcta es... A. La corteza. Determina la textura del cabello en una hebra individual. A. La densidad. B. La porosidad. C. El diámetro. D. La longitud. La respuesta correcta es... C. El diámetro. Si la cutícula del cabello está levantada, lo que permite que el cabello adquiera rápidamente el color, se dice que tiene A. Porosidad promedio. B. Cero porosidad. C. Porosidad baja. D. Porosidad alta. La respuesta correcta es D. Porosidad alta. Los niveles de coloración del cabello se clasifican en una escala de A. 1 a 5, B, 1 a 10, C, 1 a 100, D, 0 a 14. La respuesta correcta es B, 1 a 10. Los tonos de color del cabello se describen como A, cálidos, neutros o calientes, B, cálidos, fríos o neutros, C, fríos, neutros o uniformes. D. Fríos, cálidos o primarios. La respuesta correcta es... B. Cálidos, fríos o neutros. Los colores cálidos que se describen como rubio rojizo o café claro se consideran... A. Naturales. B. Primarios. C. Artificiales. D. Fríos. La respuesta correcta es A. Naturales. ¿Qué color ayuda a equilibrar los tonos anaranjados del cabello? A. Violeta. B. Dorado. C. Verde. D. Azul. La respuesta correcta es D. Azul. Los colores puros o fundamentales que no se pueden crear mezclando otros colores se denominan A. Colores de nivel. B. Colores secundarios. C. Colores primarios. D. Colores fríos. La respuesta correcta es C. Colores primarios. El más fuerte de los colores primarios y el único frío es el A. Verde. B. Amarillo. C. Rojo. D. Azul. La respuesta correcta es D. Azul. Cuando se añade rojo a los colores con base azul, la combinación resultante será A. Más clara. B. Más oscura. C. Dorada. D. Amarilla. La respuesta correcta es A. Más clara. Un color se obtiene al mezclar un color secundario con el color primario contiguo. A. Cálido. B. Terciario. C. Complementario. D. Base. La respuesta correcta es B. Terciario. En la teoría tradicional del color, cuando los tres colores primarios se utilizan en proporciones iguales, el color resultante es, dependiendo de la saturación del pigmento, A. Blanco o gris. B. Óxido o marrón. C. Negro o gris oscuro. D. Verde o azul oscuro. La respuesta correcta es C.
negro o gris oscuro. Un color primario y uno secundario que se encuentran diametralmente opuestos en la rueda de colores se consideran A. Colores base. B. Colores terciarios. C. Colores opuestos. D. Colores complementarios. La respuesta correcta es D. Colores complementarios. Las moléculas del pigmento de la coloración temporal no penetran la capa de la cutícula porque son A. Fuertes. B. Débiles. C. Pequeñas. D. Grandes. La respuesta correcta es D. Grandes. La coloración semipermanente tradicional solo dura de, dependiendo de la frecuencia con que se aplique shampoo, A. 4 a 6 días. B. 4 a 6 semanas. C. 8 a 10 semanas. D. 2 a 3 semanas. La respuesta correcta es B. 4 a 6 semanas. ¿Qué tipo de coloración está formulada para agregar color, pero no para aclararlo? A. Coloración semipermanente de larga duración. B. Coloración permanente. C. Coloración semipermanente. D. Coloración temporal. La respuesta correcta es A. Coloración semipermanente de larga duración. ¿Qué tipo de coloración aclara y da color al cabello al mismo tiempo y en un solo proceso, ya que es más alcalina que las coloraciones semipermanentes y por lo general se combina con un revelador de mayor volumen? A. Coloración temporal. B. Coloración permanente. C. Coloración semipermanente. D. Coloración natural. La respuesta correcta es B. Coloración permanente. Para entregar un realce máximo en un servicio de coloración de un paso, ¿qué volumen de peróxidos se recomienda? A. Peróxido de 20 volúmenes. B. Peróxido de 15 volúmenes. C. Peróxido de 30 volúmenes. D. Peróxido de 40 volúmenes. La respuesta correcta es D. Peróxido de 40 volúmenes. Durante el proceso de decoloración, el cabello natural puede pasar hasta por A. Dos etapas. B. Una etapa. C. 10 etapas. D. 5 etapas. La respuesta correcta es C. 10 etapas. La superposición de colores puede provocar resquebrajamiento y producir A. Color uniforme. B. Una línea de demarcación. C. Una barrera. D. Parches. La respuesta correcta es B. Una línea de demarcación. Los aclaradores de cabello vienen en tres presentaciones. A. Aceite, polvo y crema. B. Aceite, crema y loción. C. Polvo, espuma y aceite. D. Crema, polvo y espuma. La respuesta correcta es A. Aceite, polvo y crema. En se toman hebras seleccionadas con un movimiento en zigzag del peine desde una sección estrecha de cabello y se aplica el aclarador o la coloración solo en estas hebras. A. La técnica de deslizamiento. B. El balayage. C. La técnica libre. D. El tramado. La respuesta correcta es D. El tramado. A los clientes que tienen entre 80 y un 100% de cabello canoso, ¿qué coloración generalmente les sienta mejor? A. Un matiz rubio. B. Un matiz marrón medio. C.
un matiz castaño oscuro. D. Un matiz rojizo. La respuesta correcta es... A. Un matiz rubio. Para cubrir el cabello sin pigmentación de un cliente entrecano, la fórmula del color debe ser que el nivel natural. A. Un nivel más oscuro. B. 1 a 2 niveles más claro. C. 4 niveles más claro. D. 2 niveles más oscuro. La respuesta correcta es... B. 1 a 2 niveles más claro. El proceso que consiste en tratar el cabello canoso o muy resistente para permitir una mejor penetración del color se conoce como... A. Preparación. B. Eliminación de la pigmentación. C. Presuavizado. D. Preaclarado. La respuesta correcta es... C. Presuavizado.